siguientes estudiantes. Lo que han dicho presente en el chat. He visto ahí en el WhatsApp que Joel Castellón tiene licencia. Mira, ya está en virtual, se falta, ¿no? Fatna Subini dijo presente. Alison Grace también dijo presente. Emily Zaira, Dana Fiorella Arroyo, Yoreli Núñez Negrete, Aneda Ayala, Sofía Azaray Mejía Vargas, Trisha Chandra Becerra. ¿Está Trisha? La anterior clase no estuvo. Trisha, ¿estás presente? ¿Está Trisha? ¿O es que se ha entrado y se ha ido? Hola. Ah, ¿cómo estás, Trisha? Ya te vi. Está con gatito, con gafas. Ya. Trisha Chandra, Adriana Chávez, Lucas Salguero, Yandira Saravia, David Cuellar Sancu, Abigail Hurtado, Taís Calizaya, María Yujin Chen, Mateo Céspedes, este es Ronald, Natalie Nina, Montserrat Mamani, Shadia Alexia Rojas, Milton Alejandro Grandi, Sidney Zambrana, y fue la última de sí presente, Sidney Zambrana. Asistencia guardada hasta Sidney. Listo. Asistencia cerrada. Ya. Empezamos. Este ejercicio, jóvenes y señoritas, tiene en total, vamos a contar con ustedes, tiene en total un término, que es 6x a la quinta. El segundo término es más 19x a la cuarta. El tercer término es menos 59x al cubo. El cuarto término es menos 160x cuadrado. El quinto término es menos 4x. Y el sexto término es más 48. O sea que este ejercicio tiene seis términos. ¿Ya? Entonces, cuando aplico Ruffini, elimino a 1. Elimino a 1. Aplico de nuevo Ruffini, elimino a otro. ¿Ya? Elimino a otro. Aplico Ruffini por tercera vez, elimino a otro. Y noten ustedes que cuando aplique tres veces el Ruffini, cuando aplique tres veces el Ruffini, me va a quedar un trinomio, me va a quedar un trinomio, me va a quedar un trinomio. Entonces, al finalizar, cuando aplique tres veces y me quede el trinomio, ahí voy a aplicar un caso de factorización, cuando me quede el trinomio, cuando me quede con tres términos, ¿ya? O sea que tres veces voy a aplicar Ruffini y finalizo el ejercicio aplicando un caso de factorización. Bien, entonces empezamos. Empezamos. Anoto los coeficientes numéricos. Antes de eso, ¿está ordenado Yoreli? Sí, profe. Si está ordenado y no falta ni un término, anotamos. X a la quinta tiene su coeficiente numérico 6. Anoto. Recuerden que ese 6 es de X a la quinta. 6. El 19 es de X a la cuarta. 19. El menos 59 es de x al cubo. Menos 59. Menos 160 es de x cuadrado. Menos 160. Y el término independiente, que no tiene ninguna variable, es el 48. Entonces, 48. Y con el término independiente es con el que voy a yo a trabajar, ¿ya? Con el término independiente. ¿Sí? Se ¿Sí, olvidó el Farma? menos cuatro. ¿Sí, Farma? Se Ah, olvidó ¿verdad? el menos 4 cuatro. menos 4, ¿verdad? Farma se ganó un punto. Yo pensé que era Yoreli. Menos 4, me olvidé. Y Yoreli no está atenta. Y el 48. ¿Qué pasó, Yoreli? Te están quitando los puntos. Ya. Un Profe, puntito. le falta el más ahí. Profe. ¿Sí? Le falta el más ahí, en el 4, o sea, a la derecha. Me falta el más. ¿En dónde? Ahí, pues. ¿En el 48? Sí. No se No. anota. No se anota los signos positivos. ¿Ya? No se anota. Fíjate en el álgebra, Baldor. Mira. Lo anota. Pero bueno, en los ejercicios que yo resuelvo en la universidad,
no se anota. Sabemos que es positivo, ¿ya? No se anota. Yo no, yo lo personal no lo anoto. Sé que es positivo. Lo que son negativos, sí anoto el signo. Bien, ahora trabajo con el término independiente, con el número 48. Y ahora los divisores del 48, ¿quiénes son? Recuerden que El esos 1. divisores son positivos y negativos. ¿Quiénes? El 1, el 2, el 3, el 4. Vamos a anotar, siguen entrando los estudiantes, siguen entrando, van a disculpar un ratito, siguen entrando. El 1, el 2, el 3, El el 4. 4, ¿quién más? El 6. El El 6, 6, el 8, 8, el 12, 12, el 16, 16, el 24 24. y el 48. Y esos son los divisores del 48. Bien, entonces, uno de estos divisores del 48 va a hacerlo al 48, lo va a volver cero. Lo va a volver cero. ¿Quién lo va a volver cero? El menos 4. El menos 4. Vamos a probar con el menos 4. X igual a menos 4. Bien. Yoreli Núñez, ¿qué hacemos con el 6? Se baja tal y como está. Se baja tal y como está. Dije Yoreli, me contesta Farna. Ya. Yoreli, ¿qué le está haciendo el 6 al menos 4? Multiplicando. Multiplicando. ¿Cuánto es 6 por menos 4? Más por menos, menos. 6 por 4. 6 por 4. Menos 24. 24. ¿Qué pasa, Yoreli? ¿Está sin gana? ¿Está con sueño? 19 menos 24. ¿Cuánto es, Fadna? 19 menos 24. Perdón, profe. ¿Cuánto es 19 menos 24? Menos 5. Menos 5. Ahora tenemos que multiplicar menos 5 por menos 4. ¿Cuánto será eso? 20. 20. Ahora tenemos que restar, por si acaso, tenemos que restar menos 59 más 20. Menos 39. Menos 39. Ahora hay que volver a multiplicar menos 39 por menos 4. 156. 156. Ahora hay que restar menos 60 más 156. Menos 4. Menos 4. Ahora hay que multiplicar menos 4 por menos 4. 16. 16. Ahora hay que volver a restar menos 4 más 16. 12. 12. Volvemos a multiplicar 12 por menos 4. 48. Menos 48. Tenemos que restar 48 menos 48 y lo hizo 0. C. Perfecto, Fana. Ya, te ganaste un puntito. Anotamos la primera respuesta. La primera respuesta, que todavía no es la respuesta final, lo voy a anotar acá. Este menos 4 pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario. Está con menos, pasa con más. Y obtengo al primer factor. Entonces, mi primer factor, y sigue entrando, mi primer factor va a ser x menos 4. Perdón. X más 4, como está con negativo, pasa con positivo. X más 4. Ahora, el segundo factor sale de aquí. Sale de ahí. Y al salir ahí,
sale con un término menos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, porque este se hizo 0. Entonces, al salir con 5, sale con un grado menos. Quiere decir que si aquí estaba con x a la quinta, este de acá va a ser x a la cuarta. Entonces, anoto 6x a la cuarta menos 5, pero la variable que va a acompañar tiene que ser un grado menos, x al cubo. A ver, Yoreli, ¿qué anoto ahora? Menos 39x al cuadrado. Menos 39x al cuadrado. ¿Qué más? Menos 4x. Menos 4x. ¿Qué más? Más 12. Más 12. Listo, ya tenemos mi primera respuesta parcial, no es la final. La final es cuando todos quedan factorizados. Ahora, tengo que factorizar a estos de acá. Los tengo que factorizar aquí. Aquí los tengo que factorizar. Aplico Ruffini por segunda vez. Ruffini por segunda vez. Y al aplicar Ruffini se va a ir el 12. Ya, se va a ir un término. Bien. Entonces, ¿quiénes son los números que dividen al 12? Los números que dividen al 12 tienen doble signo. Tienen el positivo y el negativo. ¿Quiénes son? David Cuella Sancud, a ver, participa. ¿Quiénes son los divisores del 12? El 1, El 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 6 6 y 12. y 12. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivos, 6 negativos. Hay 12 posibles números que van a hacer que el 12 se vuelva 0. Uno de esos de ahí lo va a hacer 0 al 12. El número 6 lo seguimos bajando tal y como está en el método Ruffini. El primero nunca se toca. Ahora, X, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué número creen ustedes que lo va a hacer 0 al 12? Mira, chiquitos, están callados. Creo que las clases virtuales hacen daño. No es igual que las presenciales, ¿no? A ver, participen, por favor. ¿Qué número va a ser 0 a este 12? Participen, por favor. A ver, encienda su cámara, por favor. Si no, finalizo la clase. Informo al director que este curso no está trabajando. Encienda su cámara, por favor, para que pueda verlo, porque algunos entran, apagan la cámara y se van. Encienda su cámara, Yoreli. Encienda su cámara, Trisha, por favor. Necesito ver si están ahí. Ahí está Fatna. Por favor, no sean tímidos. ¿Con qué número voy a probar? Con dos. Hablen con dos. No importa si se equivocan. A veces los adolescentes como ustedes no quieren decir un número porque se van a equivocar. Si aquí se equivoca, no hay problema. Tienen derecho a equivocarse. ¿Ya? Y probar con otro número. David Cuella me dice que es el número 2. Si se equivoca, no hay problema. Tiene derecho a equivocarse. Hacemos lo mismo. El 6 multiplica al 2. Y 6 por 2 me da 12. 12. Menos 5 más 12 me da 7. El 7 multiplica al 2. 7 por 2 me da 14. Menos 39 más 14, ¿cuánto es Chandra? Menos 39 más 14, ¿cuánto es Menos Cusa? 25, profe. Menos 25, correcto. Gracias, Trisha.
Ya, el menos 25 multiplica al 2. Y menos 25 por 2 me da menos 50. Menos 50. Voy a sumar negativo. Menos 4 menos 50 me da menos 54. Menos 54. Menos 54 multiplica al 2. Menos 54 por 2 me da menos 120, perdón, 2 por 4, 8, 118. Y 12 menos 118 no es 0. Quiere decir que el número 2 que me dijo David Cuellar no es respuesta. Y vamos a Profe, descartar al número 2. Sí, Farna, te escucho. menos 3. Ya, entonces el 2 queda descartado. El 3 dice Farna. ¿3 o menos 3? Menos. Menos 3. A ver, vamos a probar con el menos 3 de Farna. Bien. El 6 multiplica al menos 3. 6 por menos 3, Farna, violentamente. Menos 18. Menos 5, menos 18. Menos 23. Menos 23. Menos 23 multiplicado por menos 3 me da 69. 69. Menos 39 más 69. Treinta. 30. 30 multiplicado por menos 3 me da menos 90. Menos 4 menos 90, menos 94. Menos 94 por menos 3 me da 3 por 4, 12, 3 por 9, 27, 272. Y 12 más 272 no es 0. Quiere decir que el menos 3 de Farna queda descartado como respuesta. Entonces voy a anotar los números que quedan descartados. David Cuellar me dijo que era el 2. Y Farna me dijo que era el menos 3. Entonces estos dos números quedaron descartados. ¿Qué número? Una pregunta. Sí, te escucho. La primera vez que aplicamos Ruffini, que es menos 4, yo lo hice con menos 2 y me salió. Ya. Pero hace ratito me dijiste 2. Hace ratito me dijiste 2. No me dijiste menos 2. Ahora voy a probar con menos 2, David Cuellar. Dijiste el 2 y el 2 no funciona. Ahora vamos a probar con Cuando el estaba menos 2. 6, 19, 59, 160, menos 4 y 48. Ya, por eso voy a probar ahora con el menos 2. Hace rato probé con el 2. Ahora pruebo con el menos 2. 6 por menos 2, menos 12. Menos 5, menos 12, menos 17. Menos 17 por menos 2, 34. Menos 39 más 34, menos 5. Menos 5 por menos 2, 10. Menos 4 más 10, 6. 6 por menos 2, menos 12. Menos 12. 12 menos 12, bingo, David Cuellar. El menos 2 es respuesta. El 2 no es respuesta. ¿Ya? El 2 no tiene nada que ver con el menos 2. Entonces borramos y ya encontramos la segunda respuesta parcial. Recuerde que he aplicado dos veces Ruffini. Me falta un hito. Entonces anoto mi segunda respuesta parcial. Anoto la segunda respuesta parcial. Anoto el x más 4 porque ya está factorizado. Anoto ese x más 4. X más 4. Ese ya está factorizado. Ya no entra. Ya está factorizado. Este menos 2 pasa al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Pasa con positivo. Entonces ahí viene X paréntesis. X más 2. Perfecto. Ahora viene el otro factor. Sale de acá. Pero recuerden que hemos eliminado a uno. Como hemos eliminado a uno,
ya no va a ser x a la cuarta. Quiere decir que este 6 va a empezar con x al cubo porque se ha eliminado 1. Entonces anotamos 6x al cubo. ¿Menos cuánto, Yoreli Núñez? Menos 17x al cuadrado. Menos 17x al cuadrado. Caramba, que mis números están horribles virtualmente. Mi pulso está pele. Esto no sucedería si estuviera en el colegio. Mieche, qué ratoncito. Menos 5x. Profe. ¿Sí? El lunes ya volvemos a presenciar. Sí, volvemos, Mateo. Tenemos que volver. Y más 6. Tenemos que volver, Mateo. Listo. Aquí en este factor de acá tenemos 4 términos. Nos falta eliminar a unito. Unito más. Necesitamos eliminar a unito más. Entonces, tercer Ruffini. Voy a aplicar Ruffini por tercera vez. Y al aplicar Ruffini, chicos, se va a ir un término. Entonces, ahora, Yoreli, me vas a decir, ¿quiénes son los números, Yoreli, que dividen al 6? Hay dos números con positivo y números con negativo. ¿Quiénes son los divisores del 6, Yoreli Núñez? El 1. 1. El 2. 2. 3. El 3. El 6. El 6. Y se acabaron. Bien, 1, 2, 3 y 6. Listo, perfecto. Ahí está. ¿Qué hacemos con el número 6, Yoreli? Lo copiamos. Se lo copia. Hay que volver a este 6, hay que volverlo 0. Para factorizarlo hay que volverlo 0. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? A uno de esos 4 números positivos, 4 números negativos, 8 números en total. ¿Quién va a ser 0 al 6? Si te equivocas, no hay problema, Yoreli. Aquí todo el mundo se equivoca. Hasta yo me puedo equivocar. Aquí no hay nadie perfecto que a la primera le acertó y le salió. Menos 2. Menos 2. Veamos con menos 2. 6 por menos 2 me da menos 12. Menos 17 menos 12 me da menos 29. Menos 29 por menos 2 me da 58. Menos 5 más 58 me da 53. 53 por menos 2 me da menos 106. Y 6 menos 106 no dio 0. Quiere decir que menos 2 no es respuesta, Yoreli Núñez. Borramos y el menos 2 queda descartado. No es respuesta. ¿Qué otro número? A ver. 3. ¿Cuánto? 3. 3. Probemos con el número 3 de David Cuella. Ya, por si acaso, el menos 2 queda descartado. Ya, lo estoy poniendo ahí para no volverlo a repetir. 6 por 3 me da 18. 18. Menos 17 más 18 me da 1. 1 por 3 me da 3. Menos 5 más 3 me da menos 2. Menos 2 multiplicado por 3 me da menos 6. 6 menos 6 me dio 0. Belleza, David Cuellar. Encontraste la tercera respuesta parcial. Estos dos primeros ya están factorizados. Los anoto tal y como está. X más 4. Multiplicado por X más 2. Y ahora, este 3 que está con positivo, pasa al otro lado con signo contrario, con menos 3. Quiere decir que aquí va a ser X menos 3. Este menos 2 lo voy a borrar. Lo voy a borrar porque ese era el número que quedó descartado.
Bien, y ahora viene el trinomio. Recuerden que aquí empezó con grado 3. Aquí va a ser con grado 2, ¿ya? Entonces va a ser 6x cuadrado. 6x al cuadrado más 1. 1x, pero no anote el 1. Más x menos 2. Ahora sí, quedó con tres términos. Y puedo factorizar con los casos algebraicos. Bien, ¿qué caso es este, Yoreli Núñez? ¿Qué caso crees que es ese? El 6. Caso 6, ¿será? ¿Qué decís, David Cuello? ¿Eres caso 6? Profe. Es 6, ¿ya? El caso 6 dice trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Eso dice el caso 6, así se llama el caso 6. Y noten ustedes que la variable x cuadrado no tiene coeficiente, su coeficiente sí o sí es 1. Y aquí el coeficiente no es 1, es 6. Entonces, no es caso 6. ¿Cómo se El llama el siete, caso? entonces. Caso 7, hay una A. Y esa A es distinto de 1, Adriel Cuellar, correcto, te has ganado un punto. Caso 7, ¿cómo se resuelve ese caso? No te vas, papá. ¡Apa! Bien, a ver, apliquemos aspa aquí. Apliquemos el aspa aquí directamente. Yoreli Núñez, dos números que multiplicados me den 6. ¿3 por 2? 3 por 2. Entonces, 3x multiplicado por 2x. Dos números que multiplicados me den menos 2, porque hay un negativo acá. ¿Quiénes son? 1 por 2. Menos uno. O 2 por 1, ¿no es Farna? Profe, pero en el uno sí o sí tiene que ir el menos. En el 1 tiene que ir el negativo. Bien, apliquemos aspa entonces. Aspa más por menos me da menos. 3x por 1, 3x. Ahora, aspa a este de acá. 2x por 2 me da 4x. 4x. Haciendo la diferencia entre estos dos, 4x menos 3x me da x. Y este es exactamente este de acá. Y ya tengo la respuesta final. Este ejercicio está factorizado y son este de acá acompañado con este. Entonces, anoto mi respuesta final. Aquí viene la respuesta final. Anoto estos tres factores. Anoto esos tres factores. X más 4. Multiplicado por X más 2. Multiplicado por x menos 3. Y ahora la respuesta del aspa. ¿Quién es Yoreli? La respuesta del aspa. ¿Quiénes son las respuestas del aspa, Yoreli? ¡Yuhu, Yoreli! ¡Miechi! Se me puso tímida. ¿Cuál es la respuesta de la Pafarna? 4x menos 3x. Oh, no fue pues, Farna. Estamos mal. David Cuellar, ¿cuál es la respuesta de la aspa? 3x más 2. Ahí está. 3x más 2
¿Multiplicado Y por dos, quién? 2x menos 1. 2x menos 1. 2x menos 1. Ejercicio terminado. ¿Cómo lo vieron, chicos? ¿Cómo lo vieron al ejercicio? Fácil, difícil, complicado. Pregunta, profe, ¿se tiene que ordenar? ¿Se puede ordenar o se lo puede dejar así? Porque recordad que la multiplicación, David Cuella, la multiplicación es conmutativa. ¿Qué quiero decir eso? Que puedo transponer los factores, puedo volcarlo, pero si lo dejas así, está bien, ningún profesor te va a poner mal. ¿Ya? Si yo multiplico esto por esto, por esto, por esto, por esto, y si yo cambio los factores, es lo mismo, porque al final la multiplicación es conmutativa. Bien, chicos, se los voy a pasar esto en el grupo, por si acaso, aquí en el grupito, ya del ejercicio dificilango que se ha hecho, porque este ejercicio estaba fregadito. Ahí está en el grupo los papás. Profe, ¿Sí? ¿cómo es ese banco de preguntas que hay que hacer? ¿Cómo es que? El banco de preguntas. A ver, un poquito más fuerte, por favor, no te escucho. Sobre el banco de preguntas. Ah, el banco de preguntas del rally matemática. Ya lo tengo aquí el rally matemática. Siguen entrando, ¿no? Siguen entrando. Muy tarde y siguen entrando. Creo que ya no voy a aceptar. Ya, entonces, aquí está el rally matemática. Aquí lo tengo. Rally matemática de segundo y secundario. Aquí está. Bien. Por si acaso, el rally lo tienen que hacer ustedes, no yo. Ya, no yo. Bien. Esta es teórica, ya. Esta es teórica. No la voy a contestar, ustedes la tienen que contestar. La número 2 es práctica. Aquí no entra caso de factorización, es reducción de términos semejantes. En la pregunta 3 hay que reconocer el caso de factorización y lo tienen que resolver. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. 5 términos. Ahora, ¿será caso 2? Porque dice que acá hay respuesta. Si es el caso 2, esta es su respuesta. Si es el caso 1, esta es su respuesta. Cualquiera Si es seguramente el la caso tenemos que copiar 4, ahí. esta es su respuesta. Si es el caso 10, esta es su respuesta. Y si no es ningún caso, ninguno de los anteriores. Si esta es su respuesta, lo tienen que resolver acá. Y me tiene que sacar la respuesta que estoy dando. ¿Se entiende? Pregunta Yoreli sobre este rally. A ver, habla Yoreli. ¿Tienes duda? No, Yo sí profe. tengo. David ¿Verdad? Cuellar, encendiste tu micrófono. ¿Cuál es tu duda? Si ya lo terminé, Ya aquí se lo lo tengo terminé. que... ¿Ya lo terminaste? ¿Sí? Miechi, si estuviéramos en el colegio ya te lo revisaba, te cuento. Ya te lo revisaba en el colegio. Pero pues no estamos en el colegio, ¿no? Bien. Porque se Pero supone que se tenía que dar hasta hoy, no en dirección. claro, pero me dijo el director que se amplía una semana más, o sea que las actividades que teníamos esta semana se recorren a la siguiente semana Okay. por el asunto de la contaminación ambiental. Los que estaban chequeando. ¿Entonces se presentaría el viernes, profe, o el lunes? No, se presenta. ¿Cuándo tenemos clase con usted? El lunes. Lunes. Tenía que presentarlo. ¿Para cuándo era ese rally matemática? ¿Para el viernes, creo? Este no.
La fecha de entrega dice que el examen del rally es el 7 de noviembre. ¿Hoy es 7? No. No. No, no, ¿eh? 27 es hoy. 27. ¿Cuándo es 7? El 7 dan el examen del rally. El 7 dan el examen del rally, que cae un día martes. ¿El martes? Martes cae el. No, pero el martes no me van a entregar su banco. Ustedes me van a entregar. Puede ser este lunes. Puede ser el miércoles, puede ser el jueves o el viernes. ¿Cuándo me lo entregarían ese banco de preguntas de rally resuelto? Viernes. ¿A usted? Puede ser este lunes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves o puede ser el viernes de la próxima semana. Ah, el jueves feriado por si acaso, chicos. Jueves no abre el colegio. ¿Por qué es el feriado, Mateo? ¿Qué se recuerda el jueves? Ni idea, profe. Ni idea, Pero caramba, ¿no segundo, tenés profe. parientes enterrados en el cementerio, Ronald? Ah, ¿No ¿cómo? tenés tu abuelito ahí que lo van a recordar y lo van a visitar? Es Día de los Muertos, ¿no ve? Es por eso es el feriado nacional. Bien, chicos, vuelvan a entrar, por favor, voy a tomar asistencia. El jueves no hay clase, es feriado nacional. Entren de nuevo, por favor.